Muy buenas a todos, aquí está Fircero junto con Wimblade. Vamos a comentar lo que resta del Leaf en contra de Hyuga, quien Leaf ahora mismo ya se encuentra con una ventaja de 2-1. Lamentablemente, durante el juego pasado, Hyuga tuvo un lamentable stock cancel al momento de intentar edgeguardear a Leaf. Sí, bueno, aquí Leaf va a tener que echarle muchas ganas si es que quiere seguir con esto y avanzar a lo que es la siguiente ronda, porque recordemos que ya se han enfrentado estos dos muchachos y de hecho creo que el récord lo lleva a favor Hyuga. Y pues bueno, Leaf perfectamente con el edge guard ahí buscando el forward y lo conecta, y pues con apenas 26 de porcentaje, esto me parece un buen inicio por parte de él. Excelente inicio, porque ya tenemos a Hyuga en 40% y cae directamente entre su propia bomba. Probablemente ya no se sienta muy determinado, ya no se siente tan confiado como previamente pudo haberse sentido antes. Está en 58, Leaf no encuentra una conversión realmente perfecta en contra del mismo. Está únicamente basando su daño, su damage output a base de pequeñas interacciones. Mientras tanto, Leaf todavía sigue resistiendo y sigue bastante agresivo durante el neutral. Sí, y aquí pues creo que Hyuga replanteándose un poco cómo debe jugar la partida, porque ya empezó a campearle un poco a Leaf y está funcionando porque le está metiendo mucho porcentaje con todas esas bombitas y los boomerangs. Y pues aquí Leaf tratando de recuperar el control del escenario y pues debe de evitar que Hyuga pues lo siga campeando mucho con sus proyectiles, que pues recorremos una de las cosas fuertes de Toon Link. Así es, ahorita mismo Hyuga se encuentra ya en 101% situación de edgeguard. Muy excelente Dictionary Alert Dodge, regresa al escenario, pero nuevamente se pone en la misma situación. Están bastante tensos ambos jugadores, se utiliza Leaf perfectamente el side B, pero cae entre el magnífico setup de bomba a upper. Sí, y bueno, Leaf aquí buscaba el Air Dodge, nada más que perdió un poco la oportunidad. Ahí pudo haber sido incluso un stop, pero pues Hyuga se recupera bastante bien. Y pues una vez que te conectes ese boomerang y con Toon Link tan cerca, pues no hay mucho que puedas hacer. Realmente es prácticamente combo, y si tienes altos porcentajes, pues GG's. Exactamente, ahora mismo Hyuga se encuentra en 149%. Es muy difícil para Hyuga querer meterse en contra de Leaf. Sin embargo, lo está intentando poco a poco, poniendo una barrera de proyectiles. Sí, como te comentaba, Hyuga, sobre todo ahorita ya que tiene un porcentaje pues bastante peligroso, prácticamente cualquier golpe lo podría matar, pues tiene que tomarse un poco más la distancia, aunque ahí Leaf buscando la apertura en el momento perfecto, cuando Hyuga creo que quería hacerle parry, no lo sé, pero alcanzó a conectar y es suficiente para castigarlo. Y mira, esos follow-ups lo sigue. Y lo sigue jugleando, busca el juggling ayudándose con las plataformas y pierde ya a Leaf el control. Y ahora se reinicia un poco con Hyuga teniendo a Leaf offstage. Así es, tenemos a Leaf ya en 91%, situación de edgeguard. Hyuga está usando todo lo que tiene en su arsenal para poder mantener a Leaf afuera. Sabe de que Leaf ya tiene bastante momentum y esto podría ser la última stock que tiene dentro de la bracket de winners. No quiere perder ante esta Leaf que tiene. Y ahora mismo, con un reversal, doble forward, intentada por el triple, lo tiene en 52, 56, 69, número del amor, intentaba utilizar el Stitch. Y ya le había salido, lástima que no alcanzó a conectar, pero wow, Leaf está jugando en este match. Se puede ver bastante confianza, bastante seguridad. La agresividad y la presión que le está metiendo a Hyuga realmente son tremendas. Y pues por eso mismo Hyuga ha optado por tomarse un poco más de espacio, porque el pitch es muy buena metiendo presión. Y ahora mismo Hyuga utiliza el Direction Arrow para regresar al escenario. Lamentablemente ese turning va a ser todo. Hyuga pasa a la Loser's Bracket y Leaf defiende la región queretana. Sí, pues bueno, aquí Leaf pues demostrando que Querétaro también tiene pues con qué defenderse. Creo que el récord, de hecho, creo que no sé si están empatados. Olivia estaría con esta victoria llevando la delantera, porque con Hyuga creo que siempre le toca enfrentarse. Y yo creo que ya he contado unos 4 o 3 encuentros, podrían estar even. Pero pues bien jugado por parte de Leaf, sobre todo en esta última match. Así es, Leaf supo sacar la casta por la región, defendiendo nuevamente su título como mejor pitch de México. Por algo es considerado uno del top 15 de México, una de las